no me permitas salir de Suiza. Como ven en el título del video, sí voy para República Dominicana, voy de sorpresa, mi familia no sabe nada. Estas no son las vacaciones que tenía planeada, que le dije que son de septiembre, que voy con Patrick, no. Pero ya más adelante le estaré tirando el chisme completo, porque yo sé que a ustedes les gusta el chisme, a mí también. ¿Qué le digo? Estoy nerviosa, ya me estoy metiéndola ahí porque soy cibaeña, o sea, estoy nerviosa, estoy contenta, tengo muchos sentimientos encontrados. Y revisando la cartera me di cuenta que tengo aquí pesos dominicanos, o sea, mío, estoy feliz, feliz, feliz. No olviden apoyarme dándole like al video y dejándome sus comentarios. Yo espero que a mi mamá no le dé un patatús. Ella no sabe nada, señores. Y tengo tanta suerte que se recuerdan que el año pasado estuve en esta fecha en República Dominicana y mi madre cumpleaños también. Les digo que no, tengo que sentarme a contarle el chisme completo, pero es la culpa, señores, de ese hombre, vean. De mi esposo precioso que me ama. Nada, disfruten el video que más adelante le cuento el chisme completito, completito. Estoy mal, mal. Salam de mano. Y ahí, esa maleta tiene que tener, creo que tiene un kilo de más. Normalmente son 23 kilos, pero yo creo que tengo 24. No sé, vamos a ver, si no, le saco un chocolate, porque llevo el chocolate ahí, como el que se va y no vuelve. Estamos aquí dentro. Patri me pregunta si estoy bien, pero tengo unos nervios, estoy temblando, señores. Ay, madre mía. No hay muchas personas. Bueno, aunque es temprano, el vuelo es a las 11 y nosotros llegamos aquí a las 8 de la mañana. No me imagino que es para esa fila que está ya enorme que hoy. Wow. Muchísima gente. Okay. Estamos aquí tomando un chocolate caliente y Patri un café, porque tenemos que llenar una aplicación que tiene que ver con el corona para entrar a España. Tuve también que llenar un formulario online para entrar a República Dominicana. Teníamos como 30 minutos llenando el formulario. Un desastre. Pero ya terminamos de pasar la maleta y todo. Ya tengo el ticket para el vuelo y todo. Ahora vamos a llenar el formulario para entrar en España. Yo pienso solo para turistas. Solo para turistas, ¿no? El teléfono funciona mejor. Así que ya saben que las personas que quieren ir de Suiza para República Dominicana tienen que llenar un formulario online para entrar a nuestro país, el cual yo no sabía, acá te lo hubieran dicho, pero a él se le había olvidado y no lo llenamos y tuvimos que llenarlo aquí. Después que estábamos en la fila, tuvimos que salir de la fila, llenar el formulario y volver a hacer la fila de nuevo. Con todo el kilo que yo tengo. Sí, dice Patrick que diga que las muchachas, las zapatas de tierra, fueran muy amables, porque en una maleta de la grande tenía 1,5 kilos de más, no me dijeron nada, lo dejaron pasar. Y en la maleta de mano tenía 2 kilos de más y no me dijeron nada y me lo dejaron pasar y no tuve que pagar. Muy amable. Ya pasé el check-in. Esto ha sido una locura, señor. Ustedes saben que yo tengo las extensiones con ganchito y que eso es metal. Cuando yo pasé, esa vaina empezó a sonar y que pi, 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 pi. Casi me desnuda, me quitaron los zapatos, me entraron para un cuartico, me revisaron. Tuve que moverme parte de las extensiones que tengo aquí adelante con el click para que se dieran cuenta que no traía nada, que solamente es el metal de las extensiones, pero gracias a Dios estoy, como digo yo, a salvo y pasé bien el chequeo. Ahora voy a buscar la puerta de donde va a salir el vuelo. Voy a hacer escala en Madrid, si no le he dicho. Y así que vamos a buscar mi puerta de embarque. No hay mucha gente, pero en el vuelo que voy veo que van muchos dominicanos, porque estuve viendo que hay como unos 5 o 6 que están en espera. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.
ya estoy en el aeropuerto de Madrid. Estaba comiéndome algo porque llegué con mucha hambre. Ahí está. Y ahora estoy esperando el siguiente vuelo que va para República Dominicana. Sale a las 4:45, pero a las 2:45 es que me van a decir la puerta de embarque. Y aquí estoy a la espera. Ya estoy en el segundo avión, o sea, en el que va directo para República Dominicana. Como pueden ver, ya las personas están abordando y me tocó asientito cerca de la ventana, cosa que me encanta. Déjenme mostrarle. Y ahí están las personas abordando. Aquí tenemos la pantallita, que más tarde estaremos viendo unas cuantas películas, porque son 9 horas de vuelo, o sea, 9 horas de aburrimiento total. Aquí tenemos una almohadita para cuando llegue la hora de dormir y una frisa porque hace frío en el avión. Te voy a mostrar la linda vista desde aquí arriba. Miren qué belleza. Precioso, precioso. Por aquí me estuvieron trayendo la comida, que era, podía elegir entre pollo o pasta. Yo elegí pollo con este pedacito de pan y este pequeño postre. Esto no me lo voy a comer porque no me gusta mucho este tipo de bizcocho. Aún falta que vengan a preguntarme qué tipo de bebida quiero tomar. Vine un momento al baño y aprovecho para mostrárselo cómo es el baño de un avión. Este es bastante pequeño. En el que yo viajé el año pasado era un poco más grande, así es como es. Normalmente la taza del inodoro no tiene agua, cualquiera se seca. Y esto aquí es para cambiarle el pañal a los niños. Y pues sí, tiene este ventilador, tiene esto para acá, ya para enganchar un abrigo o una chaqueta. Y así, y el detector de humo por si fuma. Suena una alarma, ya que es prohibido fumar en el avión, tanto cigarrillo normal como eléctrico. Y así es. Y por aquí están los papelones. Y yo aquí. Recogió la maleta. ¡Uy! Está tan chichimoso. Y ahora nos paramos por aquí a comer algo. Le voy a mostrar. Porque este cuerpo tiene hambre. Y de casualidad me encontré con este muchacho que también va para el mismo lugar de donde yo soy. Yes. Así que vamos juntos. yo quiero mangú con pollo. Claro. Mango con pollo. Hasta el color de las flores, mira, se ven diferentes. Sí, hay todo diferente. El pollo se come de esa y echársela si tiene a dos servicios, mira, con esa alita, esa del medio. Y si No, toma la. Por sí, favor, sí. Pero tú dices así cocina, ¿verdad? No salsa, salsa, sí, roja. Está fresco. Ahora tú pareces una avenida. Esto es para que paguen y no te vayan sin pagar. Miren para ahí, miren qué belleza. Moro con pollo horneado. Licura. Hacía falta esa comida, buen provecho. Ya llegué, aquí está mi hermano, que es el que sabía que yo venía, que está poniendo el chocolate en la nevera. Y yo me voy a dormir porque estoy súper cansada, tengo 24 horas que no duermo y mañana me voy a levantar súper temprano para darle la sorpresa a mi mamá. Así que nos vemos mañana. Buenos días, ya por aquí amaneció, es martes, como pueden ver, mi amor, me bañé, me cambié, ando en perifollada, como digo yo. Le cuento que todavía no he visto a mi mami. Ay, la cámara se me está bajando. ¿Por qué que se me baja? Esperen.
como le decía, aún no he visto a mi mamá. Yo estoy en su casa, pero para las personas que no saben, que son nuevos, y para también para los viejos que aún no saben, mi mamá de lunes a sábado no está en la casa porque ella tiene dos trabajos. Ella trabaja en la mañana cuidando una niña y en la tarde cuidando un señor mayor. ¿Qué es lo que le pasa a la cámara? Que no se sostiene, Dios mío. Me quiere tullir, pero no la vamos a dejar. Entonces, ella solamente viene a la casa a dormir los sábados y los domingos está hasta el mediodía. Entonces, ahora yo la voy a llamar y le voy a dar una orejita de que puede ser que me vea rápido, porque mi mamá sufre de la presión y no quiero llegar allá de que por hacer de que rating o hacer un video que se vaya viral, vaya y le dé una cosa a mi mamá y mi mamá se caga muerta porque mi mamá no me está esperando. Aparte de que hemos estado pasando unos acontecimientos familiares, el cual la tienen con la presión muy alta. Yo la voy a llamar, le voy a pedir que me envíe la dirección de donde ella está trabajando, porque yo realmente no sé dónde es, para echarle un cuento. Ya ustedes van a ver qué cuento le voy a echar, porque no quiero, señores, llegar así, que ella no me esté esperando y que le dé una cosa. Mi mamá sufre de la presión, igual yo sufro de la presión, que no puedo hacer mala sangre, ni emociones así. Así que me hubiera gustado muchísimo llegar así de sorpresa, así de fuá, no, pero quiero darle por lo menos una orejita, porque tengo miedo. Vamos a preguntarle, vamos a llamarla, espérate. Vamos a llamarla. ¡Buenos días! ¡Son mami! ¿En qué tú estás? ¡Ah! Este internet está malísimo, señor. Esto es un show con este internet. Pero entonces, ella se va a dar cuenta que yo estoy aquí porque los gallos no cesan, señora. Los gallos no cesan. Lo que voy a hacer es que le voy a mandar... ¿Tú me oyes? Te voy a escribir mejor, oíste. Ahora, lo que le voy a escribir a mi mamá es que me dé la dirección de donde ella trabaja. No le voy a decir que está aquí, no, porque no sé si me entienden. No quiero llegar así y que me le dé una vaina. No sé si ustedes me entienden. Y más que en estos días no he estado muy bien, que esas son una de las cosas por las que llegué aquí como lo suá, como digo yo. Llegó narcótico de un pronto sin avisar. Pero ya más adelante en un video le voy a estar explicando bien las cosas. Ya yo le dije a ella, ya le dije que me diera la dirección de la casa donde ella está y me dijo que para qué, mi hija. Digo yo, mandate una cosa, porque yo le voy a decir que le voy a mandar algo con una persona que bajó de Suiza y se lo quiere llevar que está en la ciudad. Ayer fue un show para hablar con mi mamá, porque mi mamá y yo estamos acostumbradas a hablar por mensaje de voz. Y yo compré un paquetico de internet en el barco, en el avión, y ese paquetico solamente me dejaba escribir. Y la doña loca por hablar conmigo por mensaje de voz. Y que, mija, ¿dónde que tú estás? Que quiero hablar contigo. Y yo no hallaba ni que inventarle. Ahora vamos a ver cómo yo. Bueno, entrando por los pechos en chai. Ok. Sí. Cuando yo. Ella cree que yo le mandé una cosa con una amiga mía de Suiza. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy nerviosa. ¿Tú crees que mi mamá le da un patatú? ¿Verdad que no? No, ella estaba ya sobre la presión y ha estado media... Ya va a estar emocionada. ¿Tú crees? Porque ella sabe que está esperando una cosa de Suiza, ¿verdad? Claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Deseme suerte! Le voy a mostrar, señores. Yo estoy loca. Yo estoy en mi tierra, señores. Yo estoy en el paraíso. Me hacía falta, miren. Ver eso, lo moto. Mi corazón te roba, pero por
llorar yo cantando cuando yo te llamé esta mañana. No. Pero esto no me estaba ni siquiera viendo por el cristal. No. Mami, ¿cómo tú me haces eso, eh? ¿Cómo tú me haces eso, por Dios? Yo creía que tú sabías. Bueno, déjame aquí, yo me voy a quedar con mi mamá aquí. Pero Dios mío, Dios mío. Concho. Yo creía que tú, yo creía que tú escuchabas los gallos cuando yo te llamé temprano. Anoche llegué yo a las 12 con él, vine a las 12 de la noche. Anoche a las 12 de la noche llegamos nosotros. No tuve bárbaro. ¿Por qué? Sí, Patri. Eso fue Patri. Yo no venía para acá. Eso es culpa de Patri. Yo tengo vuelo para septiembre, no ahora, pero Patri.